Esta es la tercera llamada. Antes de dar inicio, agradecemos la presencia del público que nos está viendo en vivo a través de vmradio.mx. El maestro Roberto Martínez Yescas es director del Centro de la OSD en México para Latinoamérica. Anteriormente, se desempeñó como director general de la oficina de la comisionada Adriana Labardini, dentro del equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Asimismo, tuvo el cargo de asesor de subsecretario de Comunicaciones durante el proceso de la reciente reforma constitucional de la materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Roberto Martínez también ha colaborado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Comisión Federal de Comunicaciones. Cuenta además con amplia experiencia en el sector privado, como responsable de asuntos gubernamentales de Intel en México, así como presidente de la sede Centro Sur de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. El maestro Martínez tiene estudios de licenciatura en el Colegio de México y de maestría en la London School of Economics y en Escuela John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, institución en la que el maestro Martínez representa en México, esta tiene como misión el diseño de las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la población. La OSD trabaja en colaboración con gobiernos y expertos para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. La OSD está integrada principalmente por los países más desarrollados del mundo, aunque también son parte de ellas algunas economías emergentes como México y Chile. En UVM Campus Zapopan nos da mucho gusto recibir al maestro Roberto Martínez, porque además es miembro del Consejo Asesor Académico de Laureate México, organización a la que pertenece la UVM. El Consejo Asesor Académico de Laureate está integrado por profesionistas de reconocido prestigio, que aportan a nuestras universidades su perspectiva sobre tendencias económicas y sociales en México y en el mundo. Demos la bienvenida al maestro Roberto Martínez Yescas, quien impartirá la ponencia El futuro del trabajo, competencias y destrezas de la fuerza laboral en el siglo XXI. General, muchísimas gracias por la muy gentil introducción. Creo que definitivamente pues es una estupenda oportunidad para mí en lo particular de compartirles el trabajo y el análisis de la OCDE, de mis colegas expertos, de los cuales yo soy portavoz. Entonces, muchas gracias por la curiosidad, por el interés de estar aquí. Y bueno, en lo particular, pues sin duda tengo la satisfacción efectivamente de ser parte del Consejo Académico de Laureate Universities y de conocer y de discutir cuál es el mérito de esta institución que es la UVM, ¿no? Entonces ustedes creo que viven una etapa fascinante del crecimiento y del éxito de la Universidad del Valle de México y por tanto además me siento como en casa porque yo en una época laboral previa, he estado muy cerca de esta ciudad, de esta zona metropolitana de Guadalajara, del crecimiento de Zapopan. Para mí también es hasta emotivo el hecho de que está al lado el campus, el site de Intel, que es el primero en creación de tecnología avanzada en toda América Latina, no solamente del sector de tecnologías de información, sino del sector de la electrónica avanzada, la más sofisticada del planeta. Entonces tuve en algún momento la posibilidad de negociar que se le dieran los incentivos a Intel para ubicar esa operación única en la región, en América Latina, aquí al lado. Entonces pues también yo creo que los astros se alinean, la UVM tiene esa proximidad con la alta tecnología, que es la vocación económica de esta región,
que además es ejemplo y referencia del tema que vengo a tratar con ustedes hoy acerca del futuro del trabajo. Y entonces, bueno, pues la OCDE tiene numerosos estudios, tiene todo un programa enfocado en este rubro, de ver cuáles son los retos, cuáles no solamente las tendencias y los datos, porque ya lo dijo mi presentadora, nuestra misión en la OCDE es abonar a que siempre siga subiendo el nivel del debate sobre cuáles son las mejores políticas públicas en el contexto internacional, cómo transferirlas de un país a otro, pero siempre a partir de datos, de evidencia, de estadísticas. Y entonces en esa misión, en ese tenor, pues estoy aquí ahora, les voy a acercar algunas cosas que espero sean no solamente informativas, sino que les despierten curiosidad, que les despierten inquietud y que ustedes sientan también, por supuesto, en el ámbito de sus estudios, la posibilidad de seguir cuestionando, porque esa es la verdadera vocación de la comunidad universitaria, creo yo, es la de cuestionar, pero cuestionar a base de, por supuesto, la búsqueda de nuevos datos. Entonces, bueno, dicho esto, entremos en materia. Vemos que una de las cuestiones que está marcando la pauta del futuro del trabajo, pero de muchas otras cosas, es la revolución digital. Y ya hemos, ahorita lo vamos a ver, ya estamos transitando por una etapa avanzada en el uso de Internet, que es el pegamento que lo pega todo en esta formidable revolución digital en la que ustedes pues ya son nativos digitales todos, por lo que veo. Entonces ustedes ya nacieron en la generación de Internet y así vemos la primera panorámica de datos sobre el nivel de uso de Internet desde aquellos lejanos años de 1996 hasta la fecha 2018. Y entonces vean cómo los países, digamos, avanzados o desarrollados, pues despegaron rapidísimo en el uso de Internet. Y entonces, bueno, pues ya tienen ahí tasas del 80% de toda su población conectada y usando Internet. Y tenemos ahí la línea de en medio que está todavía más baja porque la jala el promedio de todo el resto del mundo y es el uso de Internet a nivel mundial. Y abajo vean cómo entonces jala la curva hacia abajo el nivel de usuarios de Internet en el mundo en desarrollo, en países que están todavía en desarrollo. Y entonces a nivel mundial estamos ya a una tasa de 48% de usuarios de Internet, hablando de toda la población, y en los países en desarrollo o emergentes, porque ahora políticamente correcto es decir emergentes, estamos hablando de una tasa de 41%. Entonces, el uso de Internet en México sigue siendo reducido. Entonces veamos ahí México comparado con el resto de países de la OCDE y está ahí en medio el promedio de todos estos países que pertenecen a la organización. Y vemos entonces las barras las barras sólidas que están ahí como columnas son los usuarios totales de Internet en cada país. Vemos que México, no está tan lejos de países ya desarrollados como Italia o Grecia, o al lado de países importantes en el mundo de los emergentes como Turquía y Brasil, a los cuales rebasa, no está tan mal. Y entonces vemos, esto es muy interesante porque apunta a toda nuestra discusión sobre el futuro del trabajo, y es, cuando decimos el futuro de cualquier cosa, y en este caso del trabajo, nos tenemos que remitir a quiénes van a trabajar en el futuro, pues ustedes, ¿no? O sea, la población joven, más joven que va a llegar al mercado laboral en los próximos años, y por eso vemos ahí el puntito que está arriba de las barras es la población joven entre 16 y 24 años, pero como ese es dato del 2016 y no es el último, pues porque hay que comparar a los varios países y para poner peras con peras, pues no siempre se puede hacer eso con el dato del último año. Entonces por eso estamos confiados en que todos esos países están metodológicamente bien comparados en el año 2016. Entonces el puntito es la población joven, la que ahora tiene de 19 a 27 años, y la barrita que está abajo de la, o sea, que baja, ¿no? Detrás debajo de las barras, es la población de adultos mayores, los que ahora tienen 58 a 77 años. Entonces vean ustedes cómo la brecha
en el uso de Internet es bien pronunciada en el caso de México, pero también es muy pronunciada en un país que tiene más internautas, como lo es Polonia, o muy grande la brecha en un país que no es un país, digamos, industrializado, pero sí es un país con más ingreso per cápita en América Latina, que por cierto es el otro país de la OCDE en esta región, es Chile. Y entonces en Chile pues también hay una fuerte brecha, no tan grande, pero similar a la de México, entre los jóvenes y los adultos mayores que tienen acceso a Internet o que usan Internet. ¿Y por qué es tan importante este primer parámetro, que es el uso de Internet? Pues porque es la primera destreza que importa en el futuro de la vida laboral. El uso o el tipo de uso que se hace de Internet. Y entonces el Internet como la primera capacidad en la actualidad y en el futuro de del mercado laboral, relevante. Entonces el usar Internet, no solamente conectarse, sino que también el poder desarrollar nuevas habilidades a partir de el uso de Internet, eso es el piso de todo este análisis y toda esta discusión acerca de qué caracteriza el futuro de la vida laboral. Y entonces, ahora hay una paradoja, y eso es algo que la OCDE tiene cierto mérito en haber aclarado o revelado, y es que no solamente se trata, como primer piso de habilidades, el saber usar Internet o navegar en Internet, sino el de cuál es el grado o qué condiciona la adquisición de nuevas habilidades, primero que otras cosas, el origen socioeconómico. Y en dinámico a través del tiempo, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, en ese sentido, algo que, y esto es algo sofisticado un poco, parece intuitivo, pero toma un rato a encontrar toda la evidencia. El día de hoy, estamos ante una realidad de crecimiento mediocre a nivel mundial de la economía. Entonces, una de las grandes preguntas que tenemos en la OCDE y que los políticos y que los expertos se hacen es ¿por qué, si vivimos una era de aceleradísimo cambio tecnológico, de innovaciones, de cosas sorprendentes que son propias de la revolución digital, por qué la economía no está creciendo como quisiéramos o por qué no está generando empleos? Digo, porque si no hay crecimiento, pues no se generan los empleos que esperaríamos. Y aquí hay una respuesta parcial, pero un punto de partida muy importante, y es que nosotros, los expertos en este organismo internacional, hemos visto que la desigualdad entre ricos y pobres es un freno al crecimiento. Muy importante mantener eso en la memoria, porque entre más desigualdad hay dentro de un país, y esto parece que lo habían dicho ya ideológicamente en el pasado, bueno, la evidencia y el análisis sólido técnico nos confirma que entre más desigual es una sociedad, más difícilmente genera, o con mayor dificultad genera crecimiento económico. Entonces, parecía que antes era al revés, que la pobreza era la causa de la desigualdad. Y ahora hemos descubierto con mucho análisis que la desigualdad es la causa de la pobreza, o sea, va al revés. ¿Y por qué es causa de la pobreza? ¿Por qué es causa de bajo crecimiento económico? Pues porque ahora hemos entendido mejor la relación entre crecimiento y desigualdad, y pasa por un tipo de dinámica, ahorita lo vamos a ir viendo, de la productividad. Si la productividad no ha crecido en muchos países avanzados y en los países emergentes, es porque la gente cada vez tiene menos habilidades relevantes para la vida económica de hoy y la vida económica de mañana. Y es en ese terreno de las habilidades en donde nos ponemos en esta reflexión sobre, bueno, primero es el uso de Internet, pero si vas a usar Internet para cosas de creación de valor, de emprender un negocio, de resolver problemas complejos a través de tecnología, pues no vas a tener necesariamente las destrezas avanzadas digitales
si en tu sociedad tú tienes cada vez menos opciones de movilidad social o de acceso a educación de calidad o de ciertos servicios y ciertos satisfactores que se consiguen de manera más improbable cuando una sociedad donde uno vive es muy desigual. Entonces ahí, por eso vemos ahí, parte de nuestro análisis va en este muy alarmante panorama histórico desde el 95 hasta el 2012, en donde vemos ahí a los ricos del el 1% de mayor ingreso de los países en promedio de la OCDE. Como vean ustedes, cómo se volvieron cada vez más ricos, más boyantes, más millonarios, y vean la brecha que los separa en 1997 de los que tienen, los que están debajo del 50% de menores ingresos, y vean cómo en términos relativos, porque todo esto es una razón matemática de progresión logarítmica, pero vean que la distancia que los separaba en el 97 en términos relativos no es, no hay casi, o sea, solamente para analíticamente entender qué tanto aumentó la desigualdad, como si el mundo hubiera sido inventado en 1997, y vean ustedes hasta el 2012, que no, o sea, ni siquiera son años los más recientes, esta enorme brecha que hay entre los que más tienen y los que tienen en un nivel promedio del 50% para abajo. Entonces es impresionante el aumento de la desigualdad. Y en ese sentido ya mencioné que entre más desiguales son las sociedades, pues más difícil es que las personas adquieran las nuevas habilidades que son importantes en un mundo intensivo en digitalización. Y entonces, ahora, ¿por qué digo esto de la digitalización? Porque parte de la preocupación que hay en el mundo entero sobre la revolución digital no está en las posibilidades fantásticas de resolver enfermedad o de aumentar de verdad radicalmente las cosas que la gente puede obtener en términos de entretenimiento o en términos de productividad en el trabajo, bueno, en el cotidiano de agregar valor y de generar crecimiento, sino algo muy importante, el de cómo la revolución digital está provocando obsolescencia o está volviendo caducos ciertos perfiles de empleo. Entonces, yo creo que cualquiera de ustedes tiene más cercanía con la noción muy obvia de que ahora en la manufactura, en las fábricas, es cada vez más común que haya robots y que haya automatización, y en buena medida, pues ustedes habrán escuchado ya sobre el temor de que todo lo que ahora hagan los robots, pues entonces va a destruir empleos, porque si entonces un robot puede hacer, una máquina robotizada puede hacer las cosas más rápido, puede sustituir a 4 obreros en piso de producción de una fábrica. Entonces la pregunta es, ¿qué tan real es el riesgo de destrucción de empleos por causa de la automatización o la robotización o el despegue ya contundente de la inteligencia artificial? Y entonces, de acuerdo con nuestros estudios, los empleos de mayor vulnerabilidad ante la automatización se ven así en distintos países. No está aquí México, pues, pero ahorita lo voy a explicar cómo está México. Pues vean ustedes cómo en esta lista de países hay unos que están más expuestos a perder empleos por causa de los robots, y están por ahí Eslovenia, y está Polonia, por ahí está Grecia, España, Alemania no está tan alto, pero bueno, pues los menos vulnerables son aquellos como Noruega, Finlandia, Suecia, los Estados Unidos, con todo lo que chillan sus sindicatos de que los mexicanos les robamos el empleo en las fábricas de automóviles, pues no. Entonces aquí la evidencia nos dice otra cosa, y no es que yo diga tengo yo otros datos, pero así es. Y ahora veamos una cosa muy interesante, ¿no? Dice el porcentaje de empleos con alto riesgo y con riesgo significativo de automatización. Alto riesgo significa más del 70% de probabilidad de desaparecer por causa de la inteligencia artificial y los robots. Y entonces, bueno, pues ahí están las barras. Pero ahora le agrego el riesgo significativo, o sea, un nivel menor de probabilidad de desaparición por causa de los robots.
y vamos a ver que la película cambia. Entonces le agregamos este umbral de riesgo significativo, no tan alto, y entonces vemos cómo Alemania se vuelve el tercer país más expuesto a la pérdida de empleos por causa de la robotización. Y esto es muy importante porque Alemania, pues sí, históricamente ha sido un país campeón de capacidad industrial, y pues todos conocemos cualquier tipo de ejemplos de marcas de productos hechos en Alemania que gozan de un prestigio mundialmente muy bien ganado. Y sin embargo, entonces ahora Alemania se encuentra en una situación de vulnerabilidad media alta a la pérdida de empleos. Y esto causó un enorme nivel de alarma en Alemania en la última década. Y fue por eso que la canciller Merkel, ¿no?, en su momento pues más ya pues en su apogeo de gobierno, declaró una emergencia nacional, y por eso en Alemania se acuñó una expresión que ahora se volvió como la norma de la política industrial en el resto del mundo. Y ustedes quizá no han escuchado, levante la mano quien haya escuchado o entienda la expresión de industria 4.0. ¿Alguien? ¿Nadie, no?, que haya oído el término alguna vez? Bueno, no se preocupen, ¿no? Por eso son universitarios, ¿no? Entonces, nunca es tarde para aprender y ponerse al día. Entonces, en Alemania, después de, hace 10 años, después de ver de que estaba en riesgo el liderazgo industrial del país, de los más avanzados, el motor de Europa, ¿y por qué?, ¿no? Dijeron, ¿por qué está? Y esto lo resumen. Pues porque Alemania hoy día tiene una capacidad industrial muy, muy real, ¿no?, un gran músculo manufacturero avanzado. Y es esa manufactura, aunque esté avanzada, que todavía es algo intensiva en mano de obra muy calificada, por cierto, pero esa mano de obra muy calificada sigue siendo sustituible por la robótica. Y entonces, de esa manera, entonces se dieron cuenta los alemanes que si se dormían en sus laureles, pues entonces eventualmente serían rebasados. ¿Alguien sabe a quién le temen más los alemanes en términos de pérdida de ventaja competitiva mundial? ¿No? ¿Alguien? ¿No? ¿A qué país le teme Alemania? ¿Alguien levante la mano? Voy a decir varios países. Estados Unidos. ¿Quién levanta la mano? ¿No? ¿Ya no creen en Estados Unidos? Ah, bueno. A Japón, ¿no? Pues hay varias manos, ¿no?, a favor de que el rival de Alemania es Japón. A ver, a China. China, ¿no? Algunas manos ahí. Bueno, México, ¿no? Bueno, entonces, no es como en el fútbol, caray, no. En el fútbol sí le llegamos a ganar a Alemania. Pero no, es China. O sea, China es el país que en este momento le da miedo, no solo a Alemania, sino también a Estados Unidos, también a Japón, también a Corea del Sur. Y es porque los chinos no solamente se han vuelto la mente maestra de mucho de la inteligencia artificial y de los robots, sino también China tiene en su enorme tamaño la capacidad de arrasar una etapa intermedia entre la manufactura con humanos y la manufactura con robots. Pues porque tiene una mano de obra todavía relativamente barata, pero además es enorme y es esclava y es cautiva y no protesta y no la hace de todos. Y entonces los chinos pueden de verdad, o sea, conquistar etapas de la manufactura antes de llegar y poner robots. Entonces es fascinante. Entonces el caso es que los alemanes dijeron, bueno, ya estamos viendo el futuro de nuestra decadencia y es la hora, como en la tradición alemana, de hacer ingeniería a la inversa. A ver, ¿quién levante la mano? ¿Quién estudia aquí ingeniería? Ah, bueno, los ingenieros. Yo era ingeniera, ¿no? Muy importante que haya mujeres en ingeniería, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces ingeniería a la inversa, ¿saben?, ¿no? Entonces, ¿a dónde se quiere llevar? ¿A dónde se quiere llegar? Y de ahí hacia etapas, hacia atrás de cómo hacerle. Y entonces en Alemania la cuestión en ingeniería a la inversa es crear una nueva fuerza laboral. ¿Y cuál es el distintivo de esa nueva fuerza laboral que quiere crear Alemania? Alemania quiere crear a una capa de talento
de mano, de mente factura, digamos, que sepa negociar, que sepa reprogramar, que sepa reentrenar a los robots. No, y por supuesto, diseñarlos. Y entonces, para eso se requiere de una gama de habilidades que son muy diferentes de las que tradicionalmente se valoraban en la etapa de la tercera revolución industrial, o la que sería ahora equivalente a industria 3.0, que es la que estamos viviendo todavía. Y entonces de ahí viene el esfuerzo alemán, ¿no?, bajo un nuevo paradigma de competitividad. Y entonces vamos a ver algo que mencioné hace rato, de que hay una paradoja en el mundo actual, es esa, de por qué si hay tanta revolución o tanto dinamismo de la era digital en términos de tecnologías, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué la economía no está creciendo como esperaríamos? Porque se pensaba antes que la tecnología nos iba a volver prósperos a todos y que entonces el crecimiento iba a ser muy alto, ¿no? Y no ha sucedido así. Y entonces vemos aquí cómo tanto en el sector digital, del sector de tecnologías de información del lado izquierdo y luego del resto de la economía, pero en el lado de los servicios del lado derecho, hay esa brecha que ustedes ven entre las firmas líderes y las firmas rezagadas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hay innovación tecnológica y nuevas tecnologías para hacer cosas, son muy pocos los negocios o las empresas que utilizan lo último de tecnología, y la mayor parte, estoy hablando además de países avanzados, y en países avanzados la mayor parte de las empresas de a pie, digamos, medianas, pequeñas y micro, pues no usan o tardan un buen rato en incorporar lo último de tecnología en sus procesos de diario, digamos así. Entonces eso también explica parte del rezago de la productividad a nivel de la utilización de tecnología. Y entonces ahí, solamente aquí aparece una pausa comercial, en el sentido de que a la OCDE le causa satisfacción el impulsar un trabajo de análisis y de investigación, en donde ven ustedes ahí reportes de la OCDE recientes que bordan, ¿no?, vamos a usar la expresión porque eso es muy artesanal, ¿no?, sobre el entendido de que no puede haber aumentos de productividad y no puede haber crecimiento si no hay inclusión y si no se reduce la desigualdad que ha permeado en los países en los últimos 30 años. Entonces, esa dirección que yo mencionaba, ese vector que va desde la desigualdad y la pobreza hacia la falta de crecimiento, entonces está en buena parte de los estudios que ahora hace la OCDE, y por eso habla de inclusión en el mercado laboral, por eso habla de el nexo entre mayor productividad en las empresas y el imperativo de capacitar de manera mucho más estratégica a los empleados, del imperativo de fomentar el emprendimiento, de que cada vez más gente joven se aviente a crear sus empresas con base en tecnología y con base en innovación. Y toda esa dimensión que nosotros concebimos como inclusión es el ingrediente que creemos que puede reactivar la economía global y sacarnos de este atolladero, porque la verdad es que no solo México, sino una buena parte de los países importantes en la economía mundial, pues están sumidos en un vado, vamos a decir, en una zanja de crecimiento muy muy magro, muy mediocre. Entonces, pues saben, ya sabemos, los robots están llegando. Entonces vean ustedes cómo está la provisión, el suministro de robots industriales desde el año 2005, y vean ustedes cómo va aumentando de manera sostenida. Entonces, la robotización llegó para quedarse. Pero lo interesante de ver ahí es que tampoco ha sido tan acelerada como uno luego la llega a entender, o como luego algunos actores o líderes dicen que es alarmantísimo, ¿no?,
este tsunami de los robots no es tal, ¿no? O sea, sí hay un crecimiento importante, pero tampoco es dramático. Y entonces vemos cómo esto se conjunta con el hecho de que en buena parte de los países grandes en la economía global, la población está envejeciendo. Y no solamente, lo más importante es que no solamente la población envejece, sino que se vuelve dependiente, se vuelve vulnerable y en el peor de los casos se ve excluida e indefensa, ¿no? Entonces es una tendencia muy preocupante y vemos ahí la tasa de dependencia de, ¿no?, 2015-2050, entonces 60 años o más con relación a la población más menos vieja en México en 2015, ¿no? Pues aquí nos faltó poner que era la de 2050, está generalizada a nivel promedio de varios países. Pero el asunto es el siguiente, la pregunta está abierta de qué va a pasar con los que nos vamos a volver viejos, más viejos, ¿no?, y seamos cada vez más vulnerables, y quién va a sostener el ritmo de la economía para que podamos estar en una situación de mínimo decoro. Y entonces ahí cada vez va a haber menos jóvenes, y lo peor de todo y lo más preocupante en el caso de México es de que los jóvenes de hoy, o sea, contemporáneos de ustedes, todavía están en riesgo de caer en la informalidad. Entonces, entre más gente joven, la de hoy y la de mañana, se emplee en la informalidad, esto es pues terriblemente peligroso, porque entonces no van a generar el nivel de valor, crecimiento, impuestos, etcétera, que sirva para sostener a los que estamos ahora llegando a la etapa de madurez avanzada. Entonces es una pregunta de la de los 60,000, es una bomba de tiempo, por cierto, en política pública, el asunto del futuro de las pensiones, pero está muy de la mano con el tema de la calidad del trabajo, y para hablar de calidad del trabajo hay que hablar del conjunto o la canasta de competencias relevantes para empleos de calidad. Entonces, aquí vemos una interesante también acerca de la proporción de empleos del sector empresarial sostenidos por los consumidores en mercados extranjeros. Entonces, ¿qué tanto nos alimentan o qué tanto nos sostiene la mano extranjera consumidora que compra nuestros servicios y nuestros productos? Y entonces vean ustedes que México es un país pues abierto, todavía más que Japón, no tan abierto como Estados Unidos, no tan dependiente del consumo externo como Estados Unidos y mucho menos dependiente del consumo externo como Alemania, Portugal o Austria, ¿no? Entonces, bueno. Entonces el desempleo tecnológico masivo parece no parece tan alarmante, pero de todas maneras pues no hay que cantar victoria, pero de todas maneras se va a transformar el empleo en todo el mundo. O sea, sigue habiendo empleo, aunque bueno, pues ahí vean ustedes, en el caso de México no está muy explicada esta gráfica, pero lo que nos está diciendo es que la diferencia entre los dos puntos horizontales que se ve grande en el caso de Japón, Alemania, o sea, se refiere a que sigue habiendo, entre más nos desplazamos hacia la derecha, creación de empleo. La creación de empleo estamos viéndola ahí en términos de grupos de edad, entre la población joven, está de este lado, la población no tan joven con menos habilidades hacia el lado izquierdo. Lo interesante en México es que debido a la muy alta tasa de informalidad, no hay tanta diferencia entre la creación de empleo para los más jóvenes o la creación de empleo para gente no tan joven o la retención de empleo de gente menos joven. Entonces nos está diciendo que una de las explicaciones es de que el hecho de que, y esto manténganlo en la memoria porque sí es preocupante y además es uno de los lastres más importantes de la economía mexicana, el 60%, cerca del 60% de toda la población económicamente activa en México trabaja en el sector informal y es una tasa altísima, o sea, significa que la reserva de gente que está empleada mayoritariamente está en un segmento de muy bajas competencias, bajas destrezas, subsistencia en buena medida, y además pues no paga impuestos y entonces no acumula habilidades
para llegar a empleos de calidad en el sector formal. Muy importante recordar eso. En los últimos 20 años, el empleo de la industria manufacturera disminuyó un 20%, mientras que aumentó un 27% en servicios. Esto a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa? Que hay en el presente del empleo y, por supuesto, en el futuro del empleo, una tendencia a dejar atrás la época del crecimiento basado en la manufactura, por el lado de la creación de nuevos empleos formales, y la creación de empleos formales en el sector de los servicios. ¿Cuál es el sector de los servicios? Pues ya, hay innumerables, pero muchos de los servicios que ahora crean empleo de mayor calidad están en servicios financieros, bancarios, logísticos, de servicios de tecnologías de información, o sea, este tipo de trabajo de la virtualidad, en cadenas de valor que son complejas, pero no necesariamente manufactureras. Entonces, ya hablé del riesgo de la automatización, ¿no? O sea, que responde a un debate político muy importante que hay ahora sobre el riesgo de, o si hay un futuro sin empleos, ¿no? Y entonces, pues ya vimos que esto depende, ¿no? Solo una minoría de empleos están en riesgo de automatización total, pero muchos podrían cambiar radicalmente. Y es ahí una de las cuestiones que le preocupa a buena parte de los gobiernos de los países avanzados, y es, ok, está bien, a lo mejor no llegan los robots en masa y destruyen a los empleos y a los empleados, sino también lo que va a pasar es de que antes de que haya total robotización, sí va a haber un fenómeno de obsolescencia, o sea, de la gente en tanto que no tiene o no tenga las habilidades que se requieren incluso en empleos que son dentro del sector servicios. Y ahí viene todo ese tema de las empresas que se quejan, que no encuentran a la gente con los perfiles para los empleos que están generando o las vacantes en los puestos que están generando. Entonces, aquí un dato interesante, el riesgo de automatización o desplazamiento del empleo por causa de la robotización en el promedio de los países de la OCDE, son 36 países de la OCDE, es de un 14%. O sea, es un 14% de la fuerza laboral empleada en sectores de manufactura tradicional. Y ese porcentaje en México es del 17%. Entonces, algo bien interesante y alarmante en cierta medida, porque México presume al resto, sobre todo de América Latina, que si vemos la composición de las exportaciones de México, ¿no? Después del famoso NAFTA o Telecán, que ya cerró su etapa de vida, y ahora viene el T-MEC, vamos a ver, ¿no? Todavía está por ratificarse, pero el asunto es que México logró una capacidad manufacturera a través de la maquila en la frontera norte, en las ciudades, en la región del norte cercano hacia la frontera, que le permitió a México transformar la composición de sus exportaciones, y entonces ahora México exporta como nadie manufacturas en América Latina. Es el país más manufacturero de toda América Latina, pero además no solamente es el más manufacturero de América Latina, sino el más manufacturero por encima del promedio de la OCDE. Y eso parece que está padre, ¿no? Ah, bueno, pues entonces sí, exportamos muchísimo de manufacturas y eso siempre se vio como una métrica de éxito y de estatus. Pero también en la época actual, ahora con la revolución digital, significa que México es un país sobreexpuesto o muy vulnerable a la destrucción de los empleos que orgullosamente construyó, pues en el momento en que empiezan a llegar cada vez más y más y más y más robots a las fábricas sostenidas por empresas globales como actualmente ocurre. Entonces estamos ante un escenario pues preocupante. Yo a donde voy le digo a gente en posiciones de decisión lo importante que es tener este dato muy presente para poder hacer nuestra ingeniería a la inversa y ver cómo nos ponemos las pilas el día de hoy para poder generar una nueva capacidad que no sea esta la que está más expuesta a la destrucción de empleos. Y entonces veamos al tema de los jóvenes. Ya mencioné una falla estructural de México, que es el número
o la cantidad de jóvenes que están en el sector informal, pero aquí tenemos, por supuesto, el tema de los ninis, ¿no? Que no le gusta el término a la administración federal actual, pero pues es que así la realidad nos dice el problema, que qué bueno que lo tiene como prioridad el gobierno, de los jóvenes entre 15 y 29 años que no trabajan ni estudian. Y entonces vemos allá México, que es de los países de la OCDE con mayor proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan, y solo por debajo de Turquía. Y hay que acotar aquí el hecho de que en el caso de España, Italia, Turquía, el número de ninis en esos países se disparó después de la crisis de hace 10 años, que fue profundísima, y todavía no nos hemos recuperado de ella. Pero en el caso de México, ese es el nivel de ninis que siempre ha habido, casi. Entonces ahí no tuvimos, más bien ahí éramos campeones y llegaron otros a arrebatarnos la copa, ¿no? Pero en un indicador preocupante como es el de la juventud que está en el ocio o está excluida, porque no es que estén de vacaciones, excluida en una situación de gran vulnerabilidad y además viendo los mejores años de su vida pasar sin poder adquirir los conocimientos y las destrezas que les permitirían llegar a empleos no solamente de calidad, sino decorosos en el sector formal de la economía. Y entonces aquí una pregunta, ¿no? De que siempre todo el mundo espera el dato de dónde están los trabajos, dónde están los empleos, qué debo de estudiar, o estoy estudiando lo correcto o no. Y entonces, bueno, pues este no es el indicador más contundente, pero es un aproximado de dónde hay más búsqueda de gente. ¿En qué profesiones? Y entonces aquí hay un ranking de los 10 empleos más difíciles de contratar, al menos a nivel de escala internacional en el año 2016. Y está, vean, primero parece curioso esto de trabajadores capacitados en comercio, pero no se trata de trabajadores en el sentido genérico, sino se trata de especialistas de logística en comercio exterior. Y entonces en esa área, pues sí hay mucha demanda, pues de empresas que están buscando talento, sobre todo talento cada vez más diferenciado en ese nicho de actividad económica. O sea, el comercio desde el lado de la logística, pero además desde el lado de los servicios complejos tecnológicos para el intercambio de mercancías en logística. Entonces ahí están pues todos los programadores, todos los ingenieros en logística para comercio exterior, están también ahí los que hacen servicios remotos de tecnologías de información para logística, ¿no? Ya ustedes están reconociendo los perfiles y entonces ahí hay mucho trabajo, ¿no? Hay un déficit de talento. Y luego está el otro que es el staff de tecnologías de información, o sea, sigue siendo… O sea, no es el chavo de sistemas, ¿no? Que ahí agarra los cables. No. O sea, se trata de otra capa de formación de profesionales en tecnologías de información. Yo discutía en las reuniones de consejo de la UVM y entonces veía yo, pues es lo que se veía, que pues hay un esfuerzo de la dirección del sistema de la UVM de identificar cada vez más nichos de estos perfiles laborales de tecnologías de información en profesionales de mayor sofisticación. Y entonces vemos ahí representantes de ventas, que no son los que van ahí, ¿no? Como se veía antes, ¿no? Con la maletita, yendo a vender consumibles, ¿no? O la enciclopedia, ¿no? Cualquier, ¿no? La británica, no. Sino que se trata, o no son los que están en piso de venta del retail, ¿no? Sino se trata de, pues también, ¿no? Cada vez capas de mayor sofisticación y complejidad en el retail, ¿no? Las cadenas de optimización de retail, ese tipo de trabajo de ¿cómo le llaman, no? Bueno, sourcing de tecnología al servicio de la eficiencia en las cadenas de aprovisionamiento de los mercados de consumo al mayoreo. Y están entonces, bueno, pues ingenieros en varias gamas, luego técnicos. Eso de ingenieros y técnicos suena muy genérico, yo digo, estoy consciente, pero lo aparece ahí y se vuelve muy relevante porque en la política educativa de los países europeos, principalmente, hay una tradición de nunca soltar
el trabajo de fortalecer a la educación que se llama ya educación vocacional y técnica. Entonces, en Europa, en países como Alemania, como Francia, principalmente, muchos estudiantes saben que no necesitan un título universitario, pero sí un título técnico avanzado para conseguir empleos bien pagados. Entonces, hay buena parte de los chavos que están en la etapa de terminar la prepa que dicen, no, yo no voy a irme a estudiar a la universidad para tener un título de licenciado o de maestro o de ingeniero. Yo me voy a ir a un instituto técnico, que allá son, por cierto, bastante sofisticados, y me voy a volver el que le sabe así pues estas cosas de soporte tecnológico, a la manufactura avanzada, y además me voy a educar en el lugar de trabajo o en la fábrica, así era tradicionalmente, al mismo tiempo que estoy recibiendo mis cursos. Entonces, la famosa educación dual de Alemania y de Francia, también del Reino Unido, y entonces lo que ellos producen son técnicos y una especie de técnico plus, que no es un ingeniero, pero que se vuelve, pues, en cierta medida competidor del ingeniero, pero en el mejor de los casos el complemento del ingeniero para generar círculos de innovación en procesos de industria. Y entonces ustedes ven ahí entonces varios de los perfiles, ¿no? Sobre lo de staff de contaduría y finanzas, pero lo interesante es que en estos perfiles se ve que hay términos que no nos son ajenos y que no son el agua tibia que se inventó ayer, sino que se trata de, vamos a decir, perfiles laborales reciclados o en versión 2.3.4.0 de nuevas evoluciones de perfiles que ya se conocían desde hace mucho tiempo. Y eso es muy interesante porque se trata de la opción de evolucionar perfiles profesionales que ya existían, pero con nuevas competencias. Y esa es la palabra clave de toda esta presentación, que las competencias no es algo estático, las competencias son algo que ahora el mundo está volcado en entender y mirar de manera empírica cuáles son estas maneras de generar valor que pueden ser perfiladas, pueden ser definidas con perfiles y que se vuelven como un módulo dentro de la currícula de los planes de estudio de distintas profesiones. Entonces, la demanda de habilidades está cambiando, es lo que quise decir, ¿no? Que no es estática, pero los sistemas tradicionales de aprendizaje se están quedando rezagados. Y entonces la proporción de empleos altamente calificados ha aumentado en un 25% en las últimas dos décadas. Entonces, por eso decíamos, entre comillas, viejas profesiones, nuevas competencias. Muchos adultos carecen de las habilidades necesarias para los nuevos trabajos. Entonces, tenemos aquí un indicador, 6 de cada 10 adultos carecen de habilidades básicas de tecnologías de información o no tienen experiencia en el uso de computadoras. Suena impresionante cada vez que lo veo, porque estamos hablando de los 36 países que mueven a la economía del mundo. Y entonces los adultos en esos países no están necesariamente familiarizados con las tecnologías digitales. Y entonces los más vulnerables en los países de la OCDE tienen menos probabilidades de participar en el aprendizaje de adultos. Pero además aquí porque se ve, de pronto parece un poco intimidante esto de las gráficas y los porcentajes y las figuras y todo eso, pero la neta debajo de todo eso es de que la población vulnerable no es la gente más vieja, por ejemplo. O sea, sí es vulnerable porque es de una generación anterior, pero igualmente vulnerable es la gente joven que, como ya dije, si está en el sector informal, tiene menos probabilidades de participar en el aprendizaje de los adultos. ¿Qué significa esto? Que si una persona joven se emplea en el sector informal, pues no va a estar en un ambiente en donde se va a capacitar constantemente o de manera regular. Entonces, pues, ¿por qué? Porque me voy a capacitar si yo ya tengo un food truck, ¿no? Y hasta ahí yo creo que hay que desarrollar más competencias también. Pero el asunto es que no va a estar en esa lógica
de entrenamiento constante a lo largo de la vida que es peculiar del sector formal de la economía. Y entonces aquí en México hay una polarización en el mercado laboral, lo voy a explicar. Ven ustedes aquí tres países de América Latina, México, Brasil y Chile, y se ve ahí también pues, el promedio de los países de la OCDE, y vamos viendo cómo hay en esa escala, ¿no? Que tiene un cero y hay un lado positivo y un lado negativo, eso describe el cambio en la demanda de competencias en la fuerza laboral. Entonces lo que estamos viendo ahí suena un poco abstracto, pero es muy revelador, porque lo que está debajo del cero es la demanda de competencias medianas, de mediana sofisticación, competencias que son muy, muy en la línea de lo que muchos de nosotros hacemos día a día en el trabajo, es decir, pensamiento abstracto, pensamiento estructurado, trabajo en equipo, solución de problemas de manera pues sí, metódica. Y esas son habilidades medias avanzadas. Hay unas que son medias básicamente de escribir en un procesador de texto, de poner algunas operaciones simples en hoja de cálculo, el poder manejar un pequeño equipo de personas. Esas son destrezas, pero las destrezas de mediana sofisticación están en baja demanda. O sea, entonces veamos, es un poco el tema de... Vamos un poco abstrayendo, ¿cuántas destrezas, como si fueran monedas, ¿no? ¿Cuántas destrezas en una canasta de destrezas están siendo menos demandadas el día de hoy que el día de ayer? Y entonces vemos ahí que la obsolescencia o la falta de demanda de destrezas medias es mayor en México que en Brasil o en Chile. Y en cambio, curiosamente, vean ustedes esa barra que es la más alta en México, que es de competencias de baja sofisticación. Entonces significa que en México sigue habiendo empleo o más empleo para gente que sabe hacer menos cosas o que sabe hacer cosas de menor dificultad. Entonces significa que en México el mercado laboral está demandando a gente pues con habilidades muy sencillas. Entonces es empleo de baja calidad. Nos está diciendo esta gráfica que la calidad del empleo en México es más baja que la calidad del empleo en Brasil o que la calidad del empleo en Chile, y por supuesto más baja que la calidad del empleo en la OCDE, en el conjunto de los países de la OCDE. ¿Qué significa lo de Brasil? Que es curioso, que nuestro principal competidor, vamos a decir, por atracción de inversiones en América Latina, que es Brasil, está generando o demanda a gente con mayor sofisticación por lo que toca a su conjunto de habilidades. Y esto es algo que a mediano plazo significa que México va a ser progresivamente menos competitivo que el otro país importante de América Latina, que es Brasil. Entonces, los trabajadores, ya lo dije, jóvenes o los que están que no estudian ni trabajan, son los que están en mayor riesgo de no conseguir nunca, así es la palabra, nunca un empleo de calidad, ¿no? Y eso es grave, porque entonces estamos perdiendo, al menos yo, hablando en, ¿no?, siendo yo chavorruco, y los que estén más viejos que yo, pues van a poder esperar menos del crecimiento económico gracias al talento joven, pues porque los jóvenes no van a tener empleos que den el crecimiento que necesitamos quienes nos queremos ya después pensionar, ¿no? Entonces, la probabilidad de encontrarse desocupado, si es uno joven en México, entre 20 y 30 años, ha crecido de 35% a 38% en la última década. Y 3 puntos porcentuales es bastante, o sea, porque es un agregado muy grande de población. Y entonces, por eso es que se vuelve imperativo para la política gubernamental. Es una recomendación de la OCDE al gobierno mexicano, igual que a otros gobiernos, el fomentar una mentalidad de aprendizaje entre empresas y personas, reducir las barreras de la capacitación, alentar a los patrones a capacitar a grupos en riesgo, es decir, principalmente a los jóvenes, encontrar la manera de atraer a los jóvenes, de emplear a los jóvenes. No voy a hacer un comercial programático, pero yo digo, bueno, no. O sea, el concepto detrás del programa del gobierno federal sobre jóvenes construyendo el futuro está bien,
O sea, es un punto de partida relevante en la dirección correcta y ya después nos podemos a discutir, si le faltarían mejores maneras de evaluar impacto o de conseguir mejor resultado. Pero efectivamente esa es la tónica de emplear a grupos en riesgo en el sector formal. Enfocar las políticas de aprendizaje de adultos a los grupos que más lo necesitan, particularmente a mujeres. Este es un tema también fundamental, que las mujeres en México están ingresando al mercado laboral en una tasa mucho menor que las mujeres de otros países de desarrollo similar en América Latina. Esto significa que todavía tenemos una tasa muy alta de mujeres que se quedan excluidas de la vida productiva, y por eso se vuelve muy importante que haya un énfasis de género, de ayudarle a más mujeres a volverse parte de la capacidad competitiva del aparato productivo de este país. Hacer que los derechos de formación cuenten con portabilidad, es decir, que uno, si se mete al CONALEP, ¿no?, a estudiar algún diplomado, algún nuevo tipo de programa de formación laboral, que no haya de que luego no se lo reconocen las demás instituciones equivalentes de formación técnica y vocacional. Luego, compartir la carga financiera de la ampliación en los sistemas de aprendizaje en adultos. Esto simplemente para decir que debe de haber, pues eso, mayor inversión pública y también privada en el ampliar el menú de opciones de entrenamiento, capacitación, reentrenamiento, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, no dejar a nadie solo, debe ser pues, el alma, el espíritu de toda estrategia nacional de protección social. Entonces, aquí la protección social ahora tiene que atender a una nueva prioridad. Y no es nada más de dejar, dar servicios de salud o dar pago de pensiones, sino que los sistemas de protección social en el mundo entero ahora se deben enfocar a disminuir la vulnerabilidad laboral de las personas. Y no solamente cuando ya son viejas, sino desde que están en su plenitud productiva. Y entonces esto para mitigar, ¿no?, con previsión la obsolescencia laboral de la población. Entonces, por ejemplo, aquí vemos 2 de cada 3 desempleados no recibieron prestaciones de desempleo en 2016 en todos los países de la OCDE. Entonces, esto es un escenario bien preocupante a escala mundial. En algunos países, los trabajadores en empleos no estándar son 40-50% menos propensos a recibir cualquier forma de apoyo a los ingresos cuando están sin trabajo. Y esto es muy interesante porque en muchos países europeos, o en Norteamérica, en Estados Unidos, en Australia, pues ya sabemos que hay una capa creciente de consultores freelance, ¿no? Y son profesionistas que tienen pues capacidades profesionales superiores al promedio, pero no piensan, pues porque son millennials o gente joven, que no van a tener después una pensión, ¿no? Que tienen que volverse millonarios a la Bill Gates, Steve Jobs, para poder tener una vejez decorosa, porque el Estado no se las va a dar. Pues no cotizan. Entonces, por eso, ¿no?, el trabajo también de la organización de revisar qué condiciones pueden mitigar este futuro catastrófico de viejos pobres, aunque hayan sido muy buenos profesionales freelance en su juventud, ¿no? Y entonces, pues ya, esta es otra realidad, ¿no?, de que pues ahí los empleados de contrato temporal ya son la mayoría, ya son una parte significativa, 1 de cada 9, 1 de cada 7 son autónomos, freelance, y en México 1 de cada 4 trabajadores son autónomos y la mayoría son informales, ¿no? Entonces, es el empleo precario. Y entonces, bueno, pues hay que ver qué hacemos al respecto, ¿no? Pausa autoempleo, zona gris, entonces aquí hay un fenómeno cada vez mayor de subempleo, pero modernizado. Los 16% de los autónomos dependen financieramente de un solo cliente, lo cual también es bien preocupante. O sea, es vulnerabilidad laboral, es precariedad laboral.
Entonces hay que regular con nuevos enfoques el mercado laboral para ayudar a que esta nueva capa de profesionales no quede totalmente a la merced de un solo empleador o de la exclusión del sistema de seguridad social. Y entonces, bueno, pues ya estamos cerrando. Los sindicatos pues ya no son el mecanismo para negociar de manera más efectiva condiciones de seguridad social. Y los que están freelance tienen 50% menos probabilidades de estar sindicalizados, eso lo intuimos. Pero entonces, bueno, pues necesita haber un nuevo diálogo social entre gobierno, empresas y empleados. Entonces necesitamos encontrar la fórmula que haga que encontremos un futuro que funcione para todos y que sea con sentido de curso de vida y no solamente de vejez y no solamente de vulnerabilidad juvenil o de vulnerabilidad de género también. Entonces más recursos hay que encontrarlos, hay que mejorar el gasto, hay que poner las prioridades en el lado correcto y mejorar las fuentes de ingreso, no solamente de los trabajadores, sino del futuro de la población en su totalidad. Y con eso, bueno, pues entonces cierro esta exposición, esperando les haya estimulado. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos aquí una pregunta por parte de los estudiantes. Según la OCDE, ¿cuáles son las tres grandes fuerzas que están reformulando el mundo del trabajo? Ah, bueno. La primera es la revolución digital. Esa es así muy, muy directa, muy presente en todo lo que hacemos todo el tiempo 24/7. La otra es, aunque tiene una latencia que parece que no es tan urgente, es la de la tendencia de envejecimiento de la población. Esa sería la segunda constante. Y yo diría, la tercera fuerza detrás de los distintos escenarios del futuro del trabajo, pues es esta, la de la capacidad de lograr ganarle, sobre todo en los países como el nuestro, ganarle terreno al subempleo. Y esto es algo que no es a veces muy reconocido, pero hablo de estas nuevas formas del trabajo, que parecen muy avanzadas y que parecen muy al gusto de la generación de ninis, es decir, libertad, autonomía, pero de nuevo con este lado oscuro de la moneda, que es, pues sí soy freelance, pero ya no cotizo en la seguridad social. Pues, ¿qué hago cuando si me llego a enfrentar a una emergencia? Pues no tengo de dónde agarrarme, ¿no? Y entonces eso es un fenómeno a nivel global, el de las nuevas modalidades del trabajo o del autoempleo, que ponen en jaque, al paradigma tradicional de algo que es pues un derecho humano, que es el de el no estar en el desamparo y tener acceso a la seguridad social. Según la OCDE, ¿cuáles son las cuatro áreas en las que los países deben poner atención para prepararse ante los grandes cambios que se avecinan en el mundo laboral? Bueno, pues primero que nada, el desarrollar, y ya lo estamos haciendo la OCDE junto con países clave, incluido México, por cierto, pero pues ahí eso fue cuando el gobierno estaba acabando el anterior, entonces queremos revivirlo con la actual administración, y es el tema de tener estrategias nacionales de competencias, destrezas y habilidades para el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces es un ingrediente fundamental, o sea, hay una metodología, un enfoque que es llevar a cabo estas estrategias de una manera holística significa encontrar a través de un trabajo muy interactivo con los ministerios en los países de educación, del trabajo, de finanzas o hacienda, los de economía, los que se encargan de la política industrial, para entonces crear estrategias transversales en donde no haya que la mano derecha no le hable a la mano izquierda, y entonces se puedan armonizar y coordinar las políticas educativas, laboral, de ciencia y tecnología y de emprendimiento de base tecnológica. Entonces esa es una de las maneras claramente hacia donde apunta el esfuerzo internacional,
Y yo diría, pues ahí podemos ir revisando cada una de esas partes, porque son patas del mismo mecanismo. Emprendimiento de base tecnológica, generar cultura de innovación, de hacer empresas, generar una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida, generar una cultura empresarial de invertirle a la capacitación de su fuerza laboral, la revalorización de la educación técnica y vocacional, o sea, es de que no tenemos que aspirar todos a tener títulos de licenciado en el sentido clásico curricular, sino además subirle al prestigio y a la calidad de la educación técnica vocacional. Entonces son esas piezas de un reloj en donde si hace clic el reloj, pues los países pueden ir ganándole terreno a escenarios catastróficos de mediano y largo plazo. Bien, perfecto. Bueno, por parte de los estudiantes y de nosotros serían todas las preguntas. Bueno, aquí hay otra pregunta. No sé. Ah, perdón. Micrófono. Gracias, Roberto. Quiero preguntarles qué estrategias tiene la OECD o qué sugerencia proponen para resolver la causante de bajo crecimiento económico en México respecto a la desigualdad que había mencionado, que es lo que más la detiene. Bueno, pues esa es muy buena. De hecho, la acabo de responder en la madrugada porque me llamaron de la radio. Porque ayer fue que la OECD publicó su panorama de la economía global. Y los números son pesados, son difíciles, porque ya en septiembre, en el reporte preliminar del panorama económico global, donde se ve a varios países y se ve su estimación de crecimiento, se había recortado la previsión de crecimiento para México para este año 2019 de 1.6 de crecimiento para 2019, y se recortó en septiembre pasado a 0.5, o sea, un punto y dos décimas de recorte. Y sale la de ayer y pone la tasa a la baja, otro recorte para el crecimiento de México hacia el cierre de 2019, de 0.2. O sea, entonces es de verdad, o sea, ya es cero, ¿no? O sea, pues para todos efectos. Entonces, la pregunta era justo, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esta baja de crecimiento? Hay tres componentes que aparecen en esta tendencia del crecimiento de México, y son componentes del crecimiento. Uno es la inversión, otro es el consumo, otro es el de la inversión privada, consumo, y el otro, bueno, es el de infraestructura. Pero bueno, el asunto es que el componente que se cayó más fuerte fue el de la inversión privada. Entonces, ¿por qué se cayó? Y entonces ahí la respuesta es, pues, porque hay mucha incertidumbre en México desde que estaba la anterior, o sea, no hay que echarle la culpa al tema del cambio de gobierno, sino desde el 2016 ya en México había una caída de la confianza de la inversión y una caída de la inversión atribuida principalmente, o sea, desde el 2016, a el incremento de la violencia. Entonces, la violencia en México sí es un lastre que le está quitando capacidad a la economía mexicana de atraer inversión y de generar crecimiento. Otra de las cuestiones que también alentan, o como dicen en ibérico o tradiciones, ralentizan la tendencia de la inversión, pues sí fue el cambio de gobierno. O sea, el hecho de que estuviera, pues, a ver cómo nos va con el siguiente gobierno. Entonces, los inversionistas, pues, son cautelosos y entonces, pues, reservaron sus planes de inversión, y ahora que llega el nuevo gobierno, pues también, o sea, siguen a la expectativa de mayor claridad en las condiciones sobre las cuales va a operar la inversión extranjera principalmente, y entonces eso, pues, ha empujado a la baja la curva de crecimiento de México. ¿Qué dice la OCDE? ¿Qué es lo que se puede hacer en el caso particular de México? Entonces, número uno, fortalecer el Estado de Derecho, o sea, mejorar los aspectos de seguridad pública, mejorar el combate a la corrupción, reformar el sistema judicial en México, que sigue siendo, pues, todavía de otra época, y también por el lado de la palanca fiscal, pues que el gobierno sea estratégico en la manera en que invierte y gasta
detrás de los proyectos clave de infraestructura. Y entonces ahí la OCDE es más neutral en decir, bueno, pues sí, tú ya decidiste que vas a invertir en el Tren Maya, en el tren transísmico, en la refinería de Dos Bocas, pues hazlo de la manera más estratégica que puedas para que los inversionistas no vean en eso, en ese portafolio, fuentes de incertidumbre o de cosas que no se hacen muy bien, o de mecanismos opacos de adjudicación de contratos. Son esas cosas que importan mucho, sobre todo sabiendo que lo que ha empujado a la baja la inversión y al crecimiento en México ha sido la falta de certidumbre a la inversión. Entonces, bueno, ahí hay varias recomendaciones. Y la otra es redoblar, recomendación de la OCDE México, redoblar la lucha contra la informalidad. O sea, ganarle terreno a la informalidad, porque la informalidad estructuralmente sigue pesándole como una losa al país, porque pues esa, digo, qué bueno, es trabajo digno, en fin, la gente que trabaja en el sector informal, pues se gana honestamente la vida, pero este tipo de actividad productiva no le va a, no le gana mucho a los al crecimiento en su conjunto, ¿no? Y ahí me puedo extender y puedo decir, bueno, el ganarle terreno a la informalidad también debe de, lo que mencioné hace un momento, debe de significar generar cada vez más empleos en donde las mujeres lleguen a agregarle también productividad a la economía mexicana. Y por eso la igualdad de género, la igualdad salarial, el énfasis en la formación de mujeres en las carreras que más valor generan de mayor calidad de empleo, pues se vuelve también estratégico. Bien, por parte de la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan, agradecemos su presencia en esta su casa, motivo por el cual queremos hacerle entrega de un pequeño detalle por parte de la directora de Experiencia Estudiantil, Adriana Pieza. Muchísimas gracias. Por siempre, UVM, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Producción de UVM Radio.